Eskerrik asko. Perdona. Gracias. La verdad es que es emocionante. Es emocionante estar esta noche aquí. Mirad, a mí los periodistas suelen preguntarme siempre, bueno, ¿y tú cómo lo llevas? ¿Cómo te sientes, ¿no? Después de estar 6 meses al frente de la presidencia de la Generalitat? Y os puedo decir que si hoy algún periodista me hiciera esta pregunta, les diría que pocas noches como las de hoy me he sentido más orgulloso que representar a mi país y estar aquí, al lado del pueblo vasco, porque siempre, siempre, vascos y catalanes, juntos, siempre, iremos andando en el camino hacia la libertad. Muchísimas gracias. Arratsaldeon, asteko, eskerrak, eman nahi ditut itzaldi, hau emateko, gonbitea, egiteagatik. Ohore handia, da niretzat, gaur, hemen, Euskadin, egotea. Niretzat, gure herriaren, neba den, Euskal Herriarekin bat eginez. Bona tarda. En primer lloc, volia donar les gràcies per la invitació a realitzar aquesta conferència. És un gran honor ser avui a Euskadi amb el poble basc, el que considero un poble germà. Hoy lo he repetido tanto en Euskal Televista como cuando he tenido la oportunidad de reunirme con el lehendakari Urkullu, las palabras que dijo el presidente Aguirre al estallar la guerra del 36, que la causa de la libertad catalana era la causa de la libertad vasca. Y hoy, si me permitís, yo querría transformar esta frase justo al revés. La causa de la libertad vasca será siempre la causa de la libertad de los catalanes. No fue ni la primera ni la última muestra de solidaridad y complicidad del País Vasco con Cataluña. Solo tenemos que recordar ahora que la palabra exilio resuena en nuestra conciencia, como Aguirre vino de París para acompañar al presidente Companys para emprender el camino hacia Francia. Lo hicieron por el collado de Manresa, donde hoy hay un monumento para el recuerdo de aquel triste momento, de aquella triste travesía. Curiosamente, iban a cruzar la frontera junto con Azaña, Negrín y Martínez Barrio, presidentes de la República, el Gobierno y las Cortes, respectivamente. Pero cuando el presidente Companys y el lehendakari Aguirre llegaron al lugar acordado, los tres presidentes españoles se habían ido sin esperarlos. Se trata, sin lugar a dudas, de una excelente metáfora de lo que ha hecho históricamente España con el País Vasco y Cataluña. Una magnífica noticia. Es emocionante ir siguiendo las movilizaciones y el proceso de las consultas que estáis impulsando, gure esku dago. ¿Cómo me gustaría estar este domingo con vosotros en Irún o aquí en Donostia? Es una gran noticia, es una colosal noticia ver que la gente se organiza en torno a las urnas. Cada mano que introduce un voto en una urna es una herramienta de transformación social, económica y cultural enormemente potente. Porque las urnas es el arma de construcción masiva que tenemos los pueblos. O sea que este fin de semana utilicemos esta papeleta. Os pido también que el soberanismo sepa establecer una coordinación estable con objetivos compartidos. Esta, la transversalidad, la generosidad, la unidad es la fórmula que ha llevado a Cataluña más lejos que nunca, a las puertas ya de una república independiente. El derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación no es negociable, ya que se trata de vuestro derecho, que no pertenece a ningún dirigente político ni depende de ningún momento puntual. Os pertenece a vosotros, ciudadanos libres, que aspiráis a conseguir la libertad de vuestra nación. Y es en el camino de la recuperación de la soberanía donde Cataluña y el País Vasco pueden sumar esfuerzos y vencer juntos al autoritarismo y a la imposición que nos viene del Estado español. Pongamos en marcha un frente democrático de defensa de todas las libertades, incluyendo el derecho a decidir, incluyendo el derecho a la autodeterminación, ante esta regresión del Estado español que nos afecta a todos. Marchemos juntos de nuevo, vascos y catalanes. Nosotros, los catalanes, siempre con el País Vasco. Nosaltres, els catalans, sempre amb el País Basc. Visca Catalunya Lliure, gora Euskadi Eskatuta.
Gracias. Gracias. Gracias.